Yo como a las 10 de la noche ya, yo no tenía hambre, a mí me gusta tomar y tome, a mí se me olvida que como cuando estoy tomando. Y la que nos acompañaba haciendo la comida, y dije, no, anda, acostate, y ya no vamos. Y él mandó a buscar comida. Y metió la comida al estudio y dije, no, negro, tú aquí no vas a comer. Negro, aquí en el estudio no voy a comer, que voy a poner esta vaina de Dios a comer. Vete a comer a la cocina. Y se, el diobita se fue a comer a la cocina y ya estaba tan tomado que no regresó más. Y al día siguiente, hemos piado todo, le mandé una nota de voz tan linda y me dijo, me acabo de levantar con una idea en la cabeza. Déjame decirte, manito, Luis Miguel, me dijo, y tengo la nota de voz, me dijo, Luis Miguel en su época le grabó a Armando Manzanero un álbum de sus canciones. Y eso fue grande, eso disparó la carrera de Luis Miguel. Yo quiero, me dijo, yo quiero que tú hagas lo mismo conmigo. Me dijo, que grabes 12 canciones mías y hagamos un tour por todo el mundo con mis canciones, yo contigo al lado. Y yo le respondí, tú sí vas para escoger esas 12 canciones. Es, no, porque es, era un genio. Escogerle 12 canciones a Omar Gele es complicado. Es complicado. 12 canciones, ¿no? 12 canciones, es imposible escogerle 12 canciones que uno diga, estas son, y todas las que se quedan por fuera después. La verdad que yo les quiero decir, no me quiero jactar y quiero que esto se vaya a extender hablando de él, ni mucho menos, pero les quiero decir que después del dolor me siento feliz, me siento tranquilo porque fue un hombre que le entregó al universo muchas cosas bonitas, ¿ok? Un hombre bueno.